llevaron mucho del fango del medio, pero esta parte se está poniendo bien, bien buena. Ahí vimos que Harry tuvo la buena suerte de que la muchacha entró cogidito, bastante chévere, dos puertas, es liviano y logró pasar. Omil pues no pudo pasar, nosotros tampoco pudimos pasar, Jaime pasó. Pero esto es suerte y verdad, por lo que se ve aquí. 2 y 15 y no para de lloviznar, gente. 2 y 15, aproximadamente ya más de 10 minutos ahí lloviendo, leve, leve, pero está lloviendo. Alecito, papi, con sus 42, gozando, gozando con la maestra, papá. Dale, dale. Piloto, mira dónde va, mira. Va a buscar. Ahora sí que viene Richie. Vamos a ver cómo le va. 39.5. La Cherokee dando de qué hablar, papi. Ay, las 42 gozando. Ni el dueño le da así la guagua. ¡Quítale la corona! Dale. Está bien caja, gente. Dale. Vamos a pegarla al winche. No, y dale, nos queda dale. Anthony. Vamos a ver dale. Cómo sale de aquí. Ya, cállate. Ahí tienes que editar mucho. Ay, ay, ay. Tacho, editar este video. No, no sale el lunes. No, no sigue con el. Ahí está Anthony preparándose, dándole instrucciones a la su esposa. Activando los lockers, apagando aire acondicionado, amarrando la neverita con los refrigerios.
montando, los muchachos están montando la GoPro para grabar la reacción. ¡Wow! ¡Sí! Ay, papá, la mujer de Anthony le da, pero mira cómo manda la ley. Demoledora, papá. Es la chofera. Eso es así. De verdad que bueno, de show. Bueno. ¿Pensaste que iba a cuicharte? Me fíjate, sí, porque puse hasta el cable. Mira para allá si él se preparó y todo. Sí, puse hasta el cable. Pero usted está con un tremendo piloto, sí, de verdad. Sí, mira, y estaba tensa. Botó todo el golpe ahora ahí. Ahora está que si me la dejan la vuelta. Bueno, ahora vamos a dar un paseíto y después vamos para la subida de los 18 cambios del bandón. ¿Dónde es? Ahí está. Estamos aquí con el constructor de la Cherokee. ¿No lo habían dado tan duro? No, muchachos, ni el dueño. Pero es que lo que pasa es que cambiaron de piloto, mira. Ahí está. Hace falta la 42. Bueno, vamos para allá, pero vamos ahora por una cuestita bien buena. Vamos a ver cómo les va. No la bajes, que se le da de verdad. Allí que darle de verdad. Ahí le tocó a Petraca la doña Minga esa, bajarse. No te salva nadie, papi. Se me olvidó el nombre de Petraca o algo así. Ahí viene Guatemala el huicharte. Yo te lo dije que tenés que huicharte. Vamos, Fernando, vamos. Mójate. No salgo. ¡Ah, se mentiroso! No salgo. Ahí va, güey, viene Guatemala, dale. Mira si tú puedes salir por allá. Yo por acá no salgo. No quepo por aquí, ¿cómo quiere que me baje? Tenemos a nuestro amigo Ujier, no te muevas, que te mira. Quédate quieto, mírate. Se trajo la mascota de la casa, mi gente, mira. Tengo ahí. A ver, María, en vez de traerse el cocotero, la cotorra, mira, se trajo una lagartija.
Uy, él tiene una mascota ahí, Raytru, mira, cógela. ¿Tú le tienes miedo? Mírala, mírala. Mírala, 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 bájala. Ahí se fue, bendito, mira. Tiene una mascota ahí. Petra, dale, Petro. No, le diste el dedo para que cerrara. Mira, tiene Gerson y la pelirrosa no se quiere bajar. Ahí tenemos a Wally con un gorrito chino que preparó, mire. Estaban pidiendo lluvia, pues ¿sabes qué? Llegó la lluvia, escúchala, mira. Estaban pidiendo lluvia, llegó la lluvia. Y Petra no se quiere bajar, mi copiloto. Copiloto de Gerson no se quiere bajar. Miren, los carros pequeños le sacan todo el centro a la Fulnia para que los grandes se lo gocen. Eso es lo bueno. Pero Arlene y yo vamos rompiendo lo que el Cat no rompió. Ahí va la Toyota. Ahí, suave. Dale, ponle el knocker. Winche, ahí dale, winche. Ahí tengo a Lisa, mi gente, mire, puliándola en la otra para cuando le toque el avinillo. Muy bien, muy bien, muy bien, buen trabajo, muy bien, ahí, muy bien, buen trabajo, muy bien. Dale, winche, muy bien. Ahí está, mi gente, mira. Muy bien, dale. Curva para allá. Ahí, dale. Suave. Ya. Buen trabajo. Está hondo para Montero también. La loba. Uy, mira ese palo. Ahí, así es mío. Vale. No lo tocó de milagro. Sí. Vamos a ver la loba con 35. Sigue aguantando y aguantando. Como aguanta ese eje, Dios mío. Ahora le vas a dar corrido. Ay, date, no te la, te metiste la culo, por la culo derecha. Dale, corrido. Ay, dale, corrido. Mira la culo, vaya, ponte. Ahí, dale, corrido, un poquito corrido. Suave, ya. ¿Qué pasó? Dale. Dale. No, le metas la culo. Quieta. ¿Para qué me dijiste que le diera? Párate. Mete la culo para allá. Ahí. Ya. Quédate aquí. Le doy para atrás. Toma, yo creo que ya el eje se fue. Se apagó. ¿Dónde está?
que pare. Que no meta tanto la curva. Ahí, para allá la curva. Para acá la curva. Ahí. Winche. Algo rompió. Parece. Ahí. Está Luis tirado con los nervios de punta, gente. Pero ella, la Honel pasaba, yo creo. Fue que ella le estaba huyendo un árbol, pero no importaba que el árbol le diera. Y está hondo, ¿sabes? Mira cómo se va la 43 completa al hoyo. De verdad impresionante que la Ronald pasó por ahí. Mira, aquí hay uno que le gustó el papelito. Me veo mejor de mujer. Creo yo voy para España a cambiarme. Está bien, está bien, no, está bien. Ay, actual en el momento. So, si tú ves que está, vas a chocar, pues tú para, pero no te quedes parado, porque necesitas impulso para subir. Y llevar el momentum, es el viaje. Sí. Pero si se lo quita, a medida de la parte del tiempo, eso fue lo que pasó. Sí, poquito a poco, mamá. Ok. Cuando se han llegado así. No, el derecho, ahí mismo. A lo derecho. Ahí, poquito a poco. Poquito a poco. Papi. Dale, déjalo que se vaya. Ahora, dale, dale. ¡Dale! Ay, bendito. Pero es que yo estoy dando. Dale para atrás. Bueno, gente, y nosotros pedimos lluvia, pero nos mandaron de más. Más de una hora y no para. Y estamos hablando de lloviznas, pero lloviznas corridas. Ahí, bien, ahí, sí. ahí. Yo estoy ensopado completo, todos los muchachos. Y empezaron los problemas feamente. Uh-huh. Ahora vamos a ver por dónde vamos a salir. Ya. Yeah. Thank you.
¡Para atrás! ¡Para atrás! Este jo. Ya se jode este bastante. ¡Anthony! Curva es que va a bajar derechito y con mucho cuidado, ¿sabes? Pero la curva la pongo así. Busca para allá. Espérate, que Luis me dijo que hay que pare. No, que no baje. Mira, pero tú debes bajar montado en la Toyota. Sí, que no se vaya a caer. Sí. Aquí no pasa nada, que lo más que puede pasar es que te pegue a los palos, más nada. Pues me voy. Bien para allá. ¿A dónde? Bien para dónde. Bien para allá. Y endereza la curva. Ahora ya. Todavía no. Me avisa. Dale para allá. Todavía no. Dale para allá. Me avisa. Dale para allá. Endereza ahora. Ahí, 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 ahí. Y ahí. Me gusta. Cuando bajamos de ladito. Ya, era. Igual de mal. No puedo. Sí. Está grabando. Okay, va a ver. ¿Y aquí? Va a ver. Un poquito más para adelante para tomar una decisión. Ok. Aquí estamos en la palma y el árbol que el blackjack no pasa casi. Y tenemos palos en el medio y todo. ¡Ah, suéltalo, suéltalo! Ahí se metió para allá. ¿Para dónde va? Tiene que estar cago en eso. Venga, ahí va la otra. ¿Cómo es eso? Sí, sí. Hace falta inminentemente un limpio finca, ¿sabes? Estamos buscando la manera más fácil de salir de la profundidad de la finca antes de que explote el eje que se va a romper de la Ronel y de la Loba. Las dos están heridas. Esos son los problemas ahora mismo. ¿Dónde vamos? Mira para dónde vamos, Arlene. Espérate, te lo tengo que explicar. Vamos por 35 para arriba. No sé Ya, sí, 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 ya bajamos. ¿Te diste duro? No, yo no me di. Perdón. Fue esto lo que chocó aquí. Mi gente, ahí viene Willy piloteado por la Link, con la Genius. Esto no es lo mismo en el video que aquí en vivo, mi gente. Vamos a darle. ¿Tú ves? Ah, no, no, no. Se la almorzó, no hay break con esa Genius, papi. No hay break. Viene Gerson en la Loba, mi gente. Esto aquí es bien difícil. Esto aquí hay un hoyo ahí que honestamente tiene más de 3 pies de profundidad. Ya vamos con el cachito de una vez. ¡Ay, bendito! ¡Dale para atrás, dale para atrás! Muy cerquita abajo. Muy cerquita.
sigue. Ya. Hala ahí. Ildefonso no se quiere bajar. Mira. Tiene que hacer que Luis baje de allá arriba para poner el winche, porque Ildefonso no se quiere bajar. Ay, bendito. De verdad que no está nada fácil. Vamos a ver la loba. De verdad que es increíble como ha actuado el día de hoy. Ya a la otra se le fueron hasta los cantos y todo, lo botó por ahí. Esta semana tenemos que transformarla porque se está destruyendo. Winche, papi, winche. Estamos grabando la misma vez en el live. Y dale. Había olvidado totalmente. Pon a prueba una Nissan Xterra. Sí, estoy buscando una Nissan Xterra. Estoy buscando también. Mira, Harry Barbosa está ahí en el live. Harry está aquí, papá. Harry está contento y feliz de lo que hemos grabado de él. Ya, no puedo creer que voy a enseñar lo que voy a enseñar ahora en este video. No puedo creerlo. La sorpresa. De verdad que... yo no quería. Enseñé un cantito en la mano. Además que se nos sale la paja, lo digo yo. Y tenés que esperar. Ajá, no le metas curva que se nos rompe, se nos acaba de romper. Vamos a separarnos un poco. Dale, Helsitan. Helsitan se llama la hermana de Helson. Y está disfrutando gente que ustedes no tienen idea. Una Trooper tres puertas. Esa sí es difícil de conseguir aquí, pero hay de que hay, pero son difíciles. Mira, ya le pompieron el foco de acá, le pompieron el foco de acá. ¡Wow! Tenemos que cambiarle el lugar. Ya. Suéltame, Winche. Arranca por ahí para abajo sin que te den miedo. Dale, dale gasolina con la goma para acá. Dale. Cable. Suave. No enseñemos más nada. Anda. La loba, gente, la loba. Increíble. ¿Cómo está gozando la vieja? Yo estoy como una pintada. Se enredó. Mira, que yo estoy con mi amorcito. Y se dañó el aire, ¿verdad? Está con calor. Estoy sudada, estoy sancochada. Mira, estás toda sudada. Sí, estoy sudada. Ay, Dios mío. Estoy sudada. Ay, que lo puede decir el bot. Turnaliza ahora. ¡Ea! Hasta ahí llegó. Suave. Sí, ya. Está a punto de paro cardíaco, gente. Mira, lindo, tenemos casi 600 personas aquí. Petrolina, alguien puso por ahí. La vieja con garra. Robert Bodnell. Ya, tenemos gente, ¿de dónde tenemos gente aquí? De Venezuela. No, subo el video hoy, imagínate, estoy grabando, lo voy a subir hoy. Venezuela, sí. Colombia, Lima, y adelante, Colombia, Morovi, España, Florida, Honduras, New Jersey, Conérico, Cagua, ya. Chile, ya. Colombia, España, Panamá, uy, ahí dice República Dominicana. Estamos haciendo un live para la gente. En estos momentos tenemos 600 personas aquí ahora mismo conectados en el mundo entero. Están viendo lo que está sucediendo. Y yo creo que es la primera vez que hago un live, ¿verdad?
durante un evento, que es un evento bastante bueno de los de nosotros, Mujeres al Volante número 4. Exacto. Y nos los estamos gozando increíblemente. Ahora está subiendo la Toyota. Vamos a ver cómo sube la Toyota. Ahí está Guardia haciendo el live. Vehículos aquí ahora mismo, hemos subido solamente dos, estamos por el tercero y somos como 10 vehículos. El Cheribón se ha vuelto el diantre en todas las cosas, el de Harry increíble, pero increíble. Por la goma a correr, Jaime mandó a la prima a guiar el Jeep, no está guiando los Jaime, la curva, una prima de él que vino de Estados Unidos, y el loco de Jaime le soltó el Jeep a esa mujer. Vamos a ver. Le está dando más duro que lo que le da. ¡La curva, Jaime, pasajero! ¡Pasajero! Acá se escuchan las puntas de eje sonando. ¡Suave, suave, suave! ¡La curva, chipito, pasajero! ¡Winche! Ahí, winche, winche. Bueno, gente, yo voy a tumbar el live, ¿verdad? Porque esto va a ser aquí. Aquí vamos a estar nosotros. ¡Suave, suave! Una hora y media. ¡Dale! Una hora y media. ¡Winche, posible. Winche! Déjame ir a despedirme acá. Winche, winche, winche. Ahí, ahí, ahí. Ahí, tipo. La curva, pasajero. Pasajero. Pero dale seña. Suave, suave, suave. La curva, chupito, pasajero. Ahí, ahí. Ahí se voltea, tío. Freno duro. Ya, ya. Ahí, ya. No, voltea o uno o el otro. Ya. Freno duro. Bueno, hay que decirle ahí a tu prima que le meta como es. Sí. Cuéntame, freno. ¿Verdad, Jaime? ¿Ah? A tu prima hay que decirle cómo hay que hacerlo. Deja ver si sabe, si no, que lo entierre ahí. Yo lo saco. Exacto. Y no cambiando el chopper. Freno duro. Y no, lo que pasó fue que había que haber dejado la Montero aquí. Exacto. Para jalarse el niño. Pero no pasó, no salió de ahí. No, no, darle duro. Ya, ahí está, se le da el niño. No, no, si uno le da. Hay mucha gente que le dice uno. Dale, ok, ok. Es un miedo, sí, sin voz. Hace un videito puro sin voz, así como con fango, ¿sabes? ¿Ah? Estos carros sí tienen fango, mira de abajo. Sí, papá. ¿Eh? Hay que sacarle fango a todo ahí. Hoy le damos, ¿no? Mira el berro. No, no, yo no voy a ponerme a sacar el fango, sí, ni longo hoy. Dame, Wincha. Muy bien, cierra la puerta, que tú no eres muy experta para hacer dos cosas a la vez. Dale. Y de verdad que el kitcito ese,
de bajar el transfer le ha venido bien, porque le hemos dado una pela asquerosa. Y hay algo que suena por ahí, pero de verdad pues no sé qué será en estos momentos. Ahora con gasolina suave, gasolina suave, gasolina suave. Muy bien, suave, 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 dale, suave. Ahí. Ya está arriba. Suave, suave, ya está segura. Cambia la curva. La curva para acá. Ahí. Mira, dale. Óyeme. Que no coja directo, que es para la allá. La curva para acá, la curva. Ahí. Que no se mete en la cuneta, que hay una cuneta allí. Curva para acá. Turno a la prima de Jaime. Vamos a ver cómo le va a dar. ¿Cómo es, Ildefonso? ¿Qué? Que no coja por la cuneta. Oh. Derecho, derecho. Que viene la prima Jaime y esa está loca, está vuelta loca. Destruida pero fabulosa, ¿verdad? Eso así, ah. Destruida pero fabulosa. Somos la caimana. Mira, esa cuesta está brutal. La prima de Jaime, Jaime o la prima. Le dio duro a la prima. Lo secó, ahora sí, mira, sequecito. Por aquí está un poquito. Mujer, abájale. Mira, quítale rapidito, que quítale eso. Mujer. Por ahí va, por ahí va. Va, mujercita. Muchachita le da, pero como que no es de él. Al palomito no le da así. Le toca el turno a la Harrisita. Ari pensaba que tenía 8 cambios. Ari, cuidado que es la bota de 8 pies de profundidad. Dame. Y esto es, mira, ahora esto es un cocodrilo, pero un cocodrilo en la bota de 8 pies. Y es la caimana. Dale. Para, ya, quítale. Dale, baja poco a poco.
tener guía derecha. Dale, 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 dale. Ya, ya. Dale, una, dos y tres. Ya, 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 ya. La caimana, mandándole un saludito a la esposa de Lugiel. Te lo estoy cuidando. Yo soy la cangri. Lo estoy cuidando, negra. La goma de la caimana. Te va a coger el tigre. Chavo, mira cómo está esa cuesta. La goma dando para adelante y el cajo para atrás. No me digas que se le fue el invicto a Alecito, papi. Papi, la lluvia hizo efecto. Primera usadita del Witcher, ¿la? Primera usadita del Witcher, ¿la? Primera usadita, mira. Condenado, sabe eso ahí ya. Ya tengo miedo de la mujer de Anthony. Me va a ver sin pena. No, yo voy. Thank you.
Tony, aquí va Lorna en el Jeep de Raúl. La ensalada de grano. Vamos a ver, la ensalada de grano. La esposa de Alecito hizo un día. La embarataste. Los duros de la Quijota, papi. Mira la ensalada de grano ahí, papá. So, le dieron. Chica al poder. No, pero hiciste excelente trabajo. Excelente trabajo, pasa que estaba bien resbaloso. Pero mira, la guagua hizo buen trabajo y usted también. Mira el trabajo que hizo, Alecito, mira. Mira, desmadró el mundo que atrás. Vamos para adelante. Ahí está el doble H. Tomándose un selfie al lado del dos. ¡Harry! Esta es la poza. ¿Cuántos pies de profundidad tiene? Eso tiene más de 20 pies. Y está la caimana ahí. Hay un cocodrilo ahí, ¿verdad? Mírala, mi gente, mírala. So, aquí tenemos a Lubiel. ¿Qué tú crees que vas a comer? King Míralo ahí. Vente, Defonso. ¿Vas a comer aquí, parado? Sí. Ah, bueno. Vamos a hacer café. Sí. Lubiel, envíalo un saludito para Chequito ahí. Mira, ¿quién es esa pelirrosa? ¡Ay, adiante! Pacheco, te buscan. Busco a Pacheco, se me ha perdido. Ese es mi amor del alma. Pachequín. Estrellale los ojos, ¿cómo tú le haces los ojos? ¡Ay, qué nice! Ahí están los muchachos metiendo la quincra de Uber. ¡Ah! Llegó la hora de compartir, gente. Miren, tenemos ensalada de grano de parte de Alecito. Por ahí creo que hay unas mollejas también peligrando. Allá está la pelipinca esa comiendo King Crab. Y miren lo que hay aquí. Ay, Dios mío, miren qué cosita. Vamos a darle. Y nos vamos para el camino porque el bandejito se puede. Estamos es bien fácil. Guardi cocinando la juta de salida. Y está el team de Alecito al poder. Salada de grano, mi gente, miren qué belleza. No, no, bajarla no. Uy. Bajarla está peligrosa. Miren. Mira, Guardi. El grupito. Guardi. A la hora de. No, eso se va. Aquí tenemos a Lugiel y a Lisa abriendo una bandejita ahí bien elegante. Compartir, allí tenemos a Doble H haciendo café. Cafecito, papá, de Puerto Rico. Aquí tenemos a quién es esta muchacha. La caimana. La caimana, tenemos la nena de Harry allí. Que le ha dado el Doble H hoy sin pena ni gloria, papi. Ya, dale, Pachequito, mire Lugiel. Mira, Pachequito. La porción tuya y la mía. Mira. ¿Qué es eso que Lugiel está comiendo ahí? Eso sí debe ser. Una mollejita de escabeche. Pacheco se la perdió. Pacheco que le encantan las mollejas. Mira, Pachequito, mira. Los muchachos del team de Alecito, mira. Estoy compactando, Pacheco. Pero Lugiel, pero. Lugiel, tú estás compactando el vaso porque era una paila. Se me va a rajar por la mitad. Va a romper el vaso. El venezolano le gustó la molleja. Y los frijoles, ¿verdad? Los frijoles de cabeza. Buenísimo. Es como un ceviche, me dijeron. No lo cocina. Exactamente. Ya aprendí, lo echan en limón, vinagre. Arlín te manda la receta, Arlín los hace. Sí. Sí. Bueno, y después de tremendo rato que pasamos ahí, con mucha comida y todo. Gracias a Alecito y a todos los que trajeron picadera y todo, ¿verdad? Nosotros teníamos también estas cositas por ahí, pero pensábamos que iba a ser mucho más rápido. Yo juraba que a las 2 de la tarde estábamos fuera,
grupo muy pequeño, ¿verdad? 10 vehículos nada más y 10 buenos vehículos. Pero esa lluvia cayó sólida y de verdad que puso esto raro. Son las 5 de la tarde, gente, y todavía estamos aquí en la finca. Estamos adentrándonos al centro de la finca, pero buscando una salida más alternativa por donde podamos sacar a la loba y la otra, porque están heridas y nosotros le vamos a dar a un último obstáculo que sé que se lo van a gozar un montón. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Que la goma se van a trancar y va a dale. Para. Y va suave, no te metas, no te subas para acá. Suave. Para acá, dale. Ya. Es ya. Que no, tú no me dejas, Luisito. Empezaron los problemas. ¿A que no sabes qué? Ya, amigo, ya. Yo también. ¿Y cómo tienes el problema?